José Vicente, hoy, mañana y siempre. Pronunciar el nombre de José Vicente Rangel Valle es referencia de política, periodismo ético y socialista. Un discurso que va dirigido a hacer valer la verdad y la defensa de los derechos humanos. Una figura emblemática, abogado, periodista y político de izquierda. Fue candidato a la presidencia en tres oportunidades. Durante el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, ocupó cargos importantes como ministro de la Defensa, canciller y vicepresidente de la República. José Vicente Rangel nace en Caracas, en la casa de su abuela paterna, a una cuadra del cuartel San Carlos. El 10 de julio de 1929, vivió su adolescencia en Barquisimeto, estado Lara. Realizó estudios de primaria y bachillerato en el Colegio La Salle. Su actividad política comenzó a los 16 años de edad, cuando se inscribió como militante en el partido Unión Republicana Democrática, URD, fundada por Jovito Villalba, un líder histórico de la causa democrática venezolana. Comenzó su carrera de Derecho en la Universidad de los Andes. Luego siguió sus estudios en la Universidad Central de Venezuela, pero fue arrestado por las autoridades militares por sus actividades políticas. Con la llegada de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años 50, Rangel fue expulsado del país, obligado a exiliarse en Santiago de Chile, donde vivió por varios años. Allí conoció a la escultora chilena Ana Ábalos, con quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, Gisela Rangel Ábalos y José Vicente Rangel Ábalos. Prosiguió sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y después en España en la Universidad de Salamanca, para acabar graduándose en la Universidad de Santiago de Compostela. Después de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, Rangel decide regresar a Venezuela. Fue elegido diputado al Congreso durante 5 legislaturas consecutivas, representando a los partidos de izquierda, URD, MAS, PCB y MED. De 1965 a 1968, Rangel militó en el Partido Revolucionario de Integración Nacionalista y ejerció una aguerrida actividad parlamentaria por sus denuncias en los excesos en el combate de los focos guerrilleros de aquel entonces. Parte de estos alegatos están recogidos en uno de sus libros más leídos, Expediente Negro, publicado en 1972. La derrota y repliegue definitivo de los movimientos guerrilleros en 1970 convirtieron a Rangel en uno de los símbolos de izquierda venezolana y defensor de los derechos humanos. En sus intervenciones públicas denunció las torturas y desapariciones que ejecutaban el gobierno de aquel entonces contra los hombres y mujeres de izquierda. Fue candidato a la presidencia en 2 oportunidades, en 1973 y 1978, apoyado por el Movimiento al Socialismo MAS, fundado por Teodoro Petkoff. Rangel aspiró una vez más a la presidencia en 1983, acompañado del Movimiento Electoral del Pueblo y el Partido Comunista de Venezuela. Junto a su actividad política, también ejerció la abogacía. José Vicente Rangel era un hombre intelectualmente formado. Hacia 1984, repliega su discurso político y se aleja un poco de la actividad partidista, aumentando su espectro como columnista de prensa, analista político y periodista de denuncia. Por aquellos años, José Vicente se convirtió en un reconocido defensor de los derechos humanos al denunciar las violaciones contra el pueblo. Para 1990 dejó la dirigencia política y se adentró de lleno en el periodismo, consiguiendo su puesto como periodista, defensor de la democracia y el Estado de Derecho, produciendo micros radiales en la cadena Unión Radio. Fue columnista de los diarios Universal, Panorama, El Informador, La Tarde, El Regional, 2001 y la revista política Bohemia. Fue director del semanario ¿Qué pasa en Venezuela? Y de los diarios La Razón y El Clarín. Su labor más destacada en el mundo del periodismo fue la dirección de su programa televisivo José Vicente Hoy,
un programa de política y opinión, críticas y denuncias, de los casos más sonados de corrupción de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Rangel fue dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela, autor del libro Expediente Negro, que investiga las violaciones de derechos humanos en el país entre los años 1960 y 1970. Publicó además obras como Tiempo de Verdades, Socialismo y Democracia, La Administración de Justicia en Venezuela, entre otros trabajos y ensayos sobre política y derechos humanos. A pesar de la gran popularidad que disfrutaba el programa José Vicente Hoy, decidió dejarlo para integrarse al gabinete del recién elegido presidente Hugo Rafael Chávez Frías. José Vicente fue una de las grandes influencias políticas del gobierno de Hugo Chávez, uno de los primeros maestros y uno de los principales colaboradores del gobierno. Rangel fue canciller, ministro de la Defensa, siendo este el primer civil en ejercer dicho cargo en la historia de la República de Venezuela. Fue vicepresidente entre los años 2002 y 2007, acompañando las decisiones más importantes en el gobierno de Hugo Chávez Frías. El 8 de enero del 2007 entregó el cargo que hasta ese momento ostentaba. Recibió una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar como reconocimiento a sus 5 años como vicepresidente de la República de Venezuela. A pesar de no estar en el gobierno, siguió como consejero del presidente Hugo Chávez Frías y luego del presidente Nicolás Maduro. En marzo de ese año retomó su programa televisivo José Vicente Hoy, siendo su primer invitado el propio presidente Hugo Chávez. El 18 de diciembre del 2020, debido a un paro cardíaco, fallece en Caracas a los 91 años. José Vicente Rangel, acompañado de sus familiares. José Vicente Rangel fue un dirigente político de izquierda, el más importante e influyente del país. Político, abogado y periodista, pero sobre todo un venezolano, un socialista. Si quieres saber más sobre la vida y obra de este luchador venezolano, la Biblioteca Nacional te ofrece la opción de consultar en cada una de sus colecciones o visitar la página www.pnb.gob.be. Quien trabajó para ustedes en la voz, edición y musicalización, Oscar Requena. Hasta una próxima entrega.